Obradoiro recibe a Manresa, pendente de dous xogadores, de Juanjo Triguero, que continúa ingresado nun centro hospitalario por mor dunha gastroenterite, e de McGrath, que non puida destar hoxe polo pinzamento lumbar que padece. Así as cousas, Moncho convocou o escolta de 16 anos José San Martín. Se non está McGrath, Pepe Pozas collerá rendas do equipo. Si se da el caso de que no pueden jugar o que no puede jugar Doni, pues habrá que asumir un poco más de tiempo, pero bueno, el trabajo viene a ser el mismo, ¿no? Este o no este, hacer que el equipo juegue e intentar ganar. Ellos no están tan lejos de nosotros, si nos ganan nos ponemos empate y es lo que te digo, un equipo muy diferente al año pasado, con ya el número de victorias que a lo mejor el año pasado consiguieron en enero o febrero. Y sí, lo que estaría muy bien es ganar para sacar a lo mejor un margen de victorias ahí que nos aleje un poco de la zona baja, ¿no? O conxunto santiagués aspira a seguir invicto no Sar, pero o adestrador Moncho Fernández advirte do perigo do equipo catalán como visitante. Han ganado dos partidos fuera de casa, en pistas como son Andorra y CB Canarias, que son pistas muy complicadas, eso lo primero. El otro día le han hecho partido al Barça hasta el último momento. Es decir, un equipo que lleva cuatro victorias y que ha perdido un partido en el último segundo con un triple de Mallet, como pierden con el Juventud, es decir, que podría llevar cinco tranquilamente, de trampa ninguna, son un gran equipo.